Ya no están. Se fueron. Quisieron decir adiós, pero no lo permitieron. Fue triste su despedida después de tanto que hicieron. Y nosotros, impotentes, sin agitar ni un pañuelo, asomándonos al puente viendo pasar la corriente del río de nuestros abuelos, empapándonos silentes con las aguas del recuerdo y agarrados al sosiego pacífica y noblemente. Pero qué injusta es la vida, proclamamos de repente, mientras corazón y mente mantienen y no se olvidan de quien siempre está presente. Los mayores no son viejos, son mayores simplemente, más torpes posiblemente, menos vivos sus reflejos, pero andando lentamente es probable que te orienten y te llenen de consejos, mientras tú, tranquilamente, disfruta del privilegio de aprenderte sin complejo lo que esos viejos te enseñen. Por eso en esta pandemia han fallado muchas cosas, han sido muy pocas rosas, pero muchas las espinas. Y habrá faltado experiencia, y faltado medicina, y habrá fallado la ciencia. Pero quitando la broza que envuelve cada conciencia, brillando pero de ausencia, faltó sensibilidad. Y mientras unos dejaban cuerpo y alma en los demás, otros perdidos miraban sin saber dónde mirar. Pero todos al final, unos menos y otros más, hemos sido los testigos que la solera, lo añejo, lo de antes, todo es viejo y no sirve en el presente. Pero hemos de grabar a fuego en sus torpes mentes, los mayores no son viejos, son mayores simplemente. Y ni un responso en el viento, ni ese adiós indispensable, sin un abrazo entrañable, sin un reconocimiento, ni unas flores que llevarle, ni un rincón donde llorarle, como si los sentimientos se fueran del pensamiento tan solo por ser mortales. Pero ¿en qué cabeza cabe, ni en qué retorcida mente, que se precie inteligente, se puede pensar en eso? Que se han ido sin un beso, ni un triste adiós de su gente. Los mayores no son viejos, no son viejos, no son viejos. Son mayores simplemente.